Welcome to Corpografías, a digital archive completed in collaboration with members of artists and activist groups in Pacifico, Colombia. This was part of a grant project entitled Embodies Performance Practices,
in processes of reconciliation, memory, and peace in Chocó and Medio Pacífico, Colombia, led by Royal Holloway University of London's Drama, Theater, and Dance Department, and the Universidad de Antioquia, funded by UK Research and Innovation, Arts and Humanities Research Council, Newton Fund, and Colciencias. Corpografías focuses on embodied practices such as dance, theater making, cooking, singing, and making music. You can learn about each territory by linking on its corresponding location on the map, which then takes you on a virtual visit via the specific territory's storytelling. Once there, photos, interview clips, sound recordings, and audiovisual material enrich your experience about each territory. You can click on links in each storytelling to go to the archive's main content, boxes of detailed information about a variety of embodied and artistic practices in Bojayá, Buenaventura, Guapi, and Unguía. Corpografía centers Afro-Colombian and indigenous voices and their ways of thinking, highlights their epistemologies and ways of existing, shares their stories and versions of the Colombian armed conflict alongside their specific understandings of peace, body, artistic practice, and memory. Bienvenidos a Corpografías, un archivo digital producido en colaboración con organizaciones artísticas y comunitarias en el Pacífico colombiano. Corpografías es parte del proyecto de investigación Prácticas Artísticas, Corporales y Artes Escénicas en Procesos de Reconciliación, Construcción de Memoria y Paz en 4 municipios del Pacífico colombiano. Una colaboración entre la Universidad de Antioquia y el Departamento de Drama, Teatro y Danza de la Royal Holloway University of London, financiado por Colciencias y el Newton Fund del Reino Unido. Corpografías incluye prácticas corporales como danza, teatro, cocina tradicional, canto y creación musical. En la plataforma podrás aprender de cada territorio haciendo clic en el círculo correspondiente a su localización en el mapa, que te llevará a un recorrido virtual por la producción artística de sus poblaciones. Ahí encontrarás fotos, entrevistas, videoclips y audios que enriquecerán la experiencia y te acercarán a sus historias en las entradas o cajas que componen el archivo. Corpografía trae las voces y formas de pensamiento de estas comunidades al centro de la plataforma. Resalta sus epistemologías y formas de existir, sus relatos y versiones del conflicto, sus significados de arte, cuerpo, memoria y paz. Buenas tardes, bienvenidos al segundo evento de presentación de la plataforma Corpografías, un archivo digital que documenta prácticas artísticas en el Pacífico colombiano. Corpografías es un parte de los resultados de investigación de este proyecto, hecho en colaboración entre la Universidad de Antioquia y la Royal Holloway University of London.
Este proyecto se pregunta por el papel de las artes y el cuerpo en procesos de memoria y reconciliación en Colombia. Fue un proyecto que sale a partir de la firma del Acuerdo de Paz del 2019, en el que nos preguntábamos cuál ha sido este papel de las artes y de las comunidades en los procesos de memoria y reconciliación. Antes de dar paso a nuestro evento de hoy, que es la presentación de este corto animado Mugambóe, queremos celebrar y conmemorar el Día de la Tierra, o también el Día del Agua, con un pequeño corto que Sentarte ha realizado en conmemoración de estos recursos que nos dan la vida. Quiero dar paso a esta. La primera vida surgió en el gran líquido uterino que es la mar, hace por lo menos 4.000 millones de años. El agua nos sigue protegiendo y nutriendo en todas las actividades necesarias y vitales para la humanidad. Es una prioridad nuestra para preservar la vida en el planeta. Sin ella no existiría la vida. Somos conscientes de que el agua simboliza la vida misma. Es una necesidad para la pervivencia de todos los seres vivos que habitamos la Tierra. Sin embargo, con la actividad económica hemos perdido esa memoria de la importancia del agua, tratándola como un elemento desligado de lo humano. El agua beneficia nuestro bienestar económico, tanto que se ha olvidado lo importante y lo escaso que se volverá. Desde el inicio de la vida estuvimos sumergidos en ella. Por eso es tan importante para nuestra existencia y por ende tenemos una responsabilidad en el cuidado de la misma. Es para nuestro propio beneficio. El agua se convirtió en un recurso sin identidad, sin cuidado, sin conexión con la memoria ni su historia. Se nos ha olvidado que es nuestra madre. Olvidamos lo que nos han enseñado los pueblos originarios al principio de los tiempos, que el agua y el ser humano somos lo mismo. Nos pertenecemos el uno al otro. La ganadería, la industria textil, la agricultura, el sector petrolero y los megaproyectos causan impactos ambientales que obviamos, dejando atrás lo más primordial, la vida y la madre selva. Si no valoramos el agua y no entendemos que no solo es un elemento que proporciona un recurso económico, sino una relación intrínseca con la vida de la tierra, con la vida de la humanidad y con la vida de nuestras madres biológicas, sería un daño irreparable a los ecosistemas de la tierra y de nuestras vidas. Cuidemos a nuestra madre agua. Es el líquido más preciado que tenemos. Sin ella no existiría la vida. Buenas tardes, yo me llamo Melissa Blanco Borelli y fui la investigadora principal del lado de Royal Holloway para el proyecto de corpografías y la investigación sobre prácticas artísticas, y ya veo que conocieron a mi colega Olga Lucía Sorzano, que fue mi postdoc también en Royal Holloway. Ahora queremos hablar entre las dos un poquito sobre el proceso de cómo llegamos a tener a Mugambóe dentro del archivo. Y yo creo que primero tenemos que darle la culpa al COVID, porque teníamos habíamos planificado viajes de campo a ir a un guía, ¿no? Y buscar información y crear el archivo, como ya vieron, y llenar el archivo con material sobre los procesos artísticos y rituales, etcétera, en un guía. Pero como se nos dañaron los planes por el COVID, entonces no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Entonces, una de las investigadoras de parte de UDA,
Isabel Restrepo, siempre mantuvo buena conexión y comunidad con Oluwale Green y con las comunidades Gunadule. Y a través de ella fuimos conociendo a Oluwale Green y entre Olga y yo nos dio la idea, ¿no?, de por qué no hacemos que las comunidades crean algo para el archivo en vez de nosotros buscar y poner, ¿no? Entonces, la idea empezó de eso, que queríamos algo hecho, algo artístico hecho por las mismas comunidades para presentar dentro del archivo. Entonces, no sé, Olga, si quieres añadir más a ese inicio. Pues, como parte de la investigación, una de las entrevistas que hicimos con nuestra colega Isabel fue con Oluwale en mayo, si no estoy mal, del 2020. Y en esa investigación, en esa entrevista, en comunicación con ella, espontáneamente salió la propuesta de que ella y de la forma tuviera un espacio o hiciera una producción a su manera, en su forma, en sus propias formas, lenguajes y manera de comunicar, dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, que cuál es el papel del arte y del cuerpo en procesos de memoria y reconciliación para el pueblo Gunadule. Se dejó así de una manera abierta para que ella, con quien quisiera, como quisiera, lo hiciera a su manera y darle y dar ese espacio dentro del archivo. Esa es la manera en que sale este corto, Mugambove, que queremos presentar hoy. Y para lo cual queremos darle la bienvenida a dos invitados muy especiales que están completamente relacionados con el proceso de investigación y con esta idea. Vamos a tenerlos por separado. Primero, quiero darle la bienvenida a Melissa Santa Cruz Álvarez. Es una mujer lideresa, artesana, madre, y actualmente es consejera mayor, representante legal de la Organización Indígena de Antioquia. Buenas tardes, Amelicia. Buenas tardes, Amelicia. Sí, muy buenas tardes. Deguite, voy a hablar primero en mi lengua. Deguite, Buenatcan, Anuga, Amelicia, Anduleome, Colombia, Guinedi, Antioquia, Yala, Golfo de Urabá, Malbucua, Ambemalsegole, Anmaldule, Colombia y Anmaldai Bukwadiba, Panamá y Anmaldai Daimal Bukwamodiba, Mibab Nukine, Nan Nukine, Anmalwe, cortometraje, Wegi, Malesat, Anmalwiski, Sun Machuno de Buriburi. Sí, gracias a todos y a todas los que nos están escuchando y viendo, darle las gracias a Sentarte, que nos ha invitado a que podamos hablar un poco de este cortometraje y cómo fue el camino de indagar y llegar a esta conclusión. Para nosotros es sumamente importante que desde la otra cultura se conozcan a través del arte, de la danza, de la música, del cuento, las historias vividas o interferidas por la colonización. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelicia. Cuéntanos un poco qué es Mugambove y el proceso de investigación que hubo detrás de la producción de este corto. Bueno, nosotros, yo como Amelicia supe pues como de este trabajo que Oluwale y su equipo, Juan y Rabe, quisieron como realizar. Ya ustedes contaron un poco la historia, ¿cierto? De dónde viene la idea, de dónde viene la financiación, y ya ella empieza también a indagar con nosotros o conmigo, que pues llevo muchos años trabajando la parte de derechos humanos de los pueblos indígenas acá en el departamento de Antioquia. Y bueno, ella lo primero que en el acercamiento que hizo conmigo me preguntaba que si yo hacía un trabajo sobre derechos humanos, ella desde su saber, desde la academia, ¿cierto?, desde producir también esas historias a través de las imágenes, cómo ella también podría contarla. Bueno, ella tenía todo su idea de cómo hacerla. Yo entré como un poco en darle como una orientación, como algunas ideas. Entonces, ella, desde su saber artístico, pues quería mostrar o quería hacer este cortometraje en donde se pudiera contar a través de la danza, de las flautas que se practica en nuestra cultura Gunadule, hablar de una partecita de la colonización hace más de 500 años, y que en nuestra cultura pues hay una danza,
o hay un ritmo de flauta que se llama Mugamboe, que quiere decir el llanto de las abuelas. Entonces, bueno, igual ella también indagó pues con el abuelo, con la abuela y con las personas más adultas de la comunidad qué significaba y qué quería mostrar o por qué esa danza rítmica a través de la flauta y de la maraca se llamaba Mugamboe. Entonces creo que también fue un proceso de aprendizaje y de escuchar mucho a la palabra, el saber de nuestros abuelos ahí en la comunidad. Entonces yo creo que lo que ella y su equipo nos van a presentar ahora es eso, no solamente está como el saber desde la academia, sino también ese saber ancestral, histórico que tienen las comunidades y más la historia que llevan en nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y bueno, para hablar de esa historia, es larga, pero pienso que no, ella hizo un buen trabajo, porque esas investigaciones se tiene que hacer desde adentro, desde la casa, y así como ustedes lo están planteando, Melissa y Olga, que ustedes dejaron que Olowaile y su equipo pues pudiera hacer, interpretar, organizar desde el sentir, ¿cierto?, de esta cultura, no desde unos parámetros, unos formatos desde afuera ya organizados y llevado pues como a la comunidad, sino que allá adentro con la familia y con los abuelos, pues se organiza como todo el trabajo o en palabras pues de producción. Ustedes pueden decir el guión, pero nosotros dentro de la cultura podemos decir cómo vamos escuchando entre el saber académico que tenía Olowaile y su equipo y el saber que tenía también las comunidades, o en este caso el abuelo o la abuela, que dio pues como todo ese paso. Entonces creo que ahí está también como todo ese saber de ambos lados, y me siento muy orgullosa porque hay otras formas. Nosotros pensamos que solamente puede ser desde la memoria oral o desde la escritura, pero hoy creo que también los jóvenes de los diferentes pueblos indígenas de Colombia y de Abya-Yala también están mostrando esa otra forma de resistencia de los pueblos indígenas a través de la danza, a través del teatro, a través de estos cortos o largometrajes. Y creo que es eso, de eso se trata, que en el camino nosotros como pueblos indígenas, esas cosas fuertes, potentes, que pueden fortalecer toda esa mirada y que queremos mostrarlo hacia afuera para poder educar, ¿cierto? Porque la educación es de todos los días, ¿no? La educación no solamente se da en la escuela ni en las universidades, sino también a través de estas imágenes. Y creo que reúne todo eso y valorar el trabajo de los jóvenes, no solamente de Olowaile, su equipo, sino de todos los jóvenes indígenas que trabajan la parte de la comunicación. Creo que ellos necesitan de todas maneras apoyo para que se pueda hacer como esos trabajos desde adentro, sacarlos hacia afuera, para que podamos ver que hay otras miradas, que hay otros conceptos, que hay otras formas de aprender, de enseñar, de indagar, de investigar, que hay esas otras técnicas de recoger información. Y creo que Olowaile y su equipo pudieron aprender también del saber desde la ancestralidad. Dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amelicia. Sabemos que estás... sabemos que estás con el tiempo corto. No sé si tienes espacio para una última pregunta. Sí, sí, tengo tiempo. La pregunta que yo tendría sería, ¿qué es la memoria y cuál es la importancia de la memoria para las comunidades Gunadule? La memoria es la historia, es la ley de origen, es cómo nosotros como pueblos indígenas, en este caso desde el pueblo Gunadule, la ley de origen, ¿de qué nos habla? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cómo ser humano hombre? ¿Cómo ser humano mujer? ¿Cuál debe ser mi relación en medio de este contexto, la madre tierra?
cuál es el concepto que tengo frente a los ríos, a las quebradas, por qué hablamos de sitios sagrados, por qué vemos a la naturaleza viva, que no es un ser muerto, es un ser que ahí fluye la energía. Entonces, ¿cómo debe ser ese respeto? ¿Cómo debo consultar yo mi familia y la familia a la naturaleza en la conversación del ser humano indígena? No solamente es entre el ser humano, es también la conversación y cómo tejo esa relación con la madre naturaleza. O sea, la memoria es eso, la memoria es la danza, la memoria es la lengua, la memoria es el pensamiento, la memoria es la educación, donde están todos esos valores espirituales, más que todos los valores espirituales, esos valores que nos dan pie o es la base como mujer indígena, como hombre indígena, nosotros cómo debemos caminar. Ese, para mí, ese es la memoria. Y demuestra mucho también la relación entre el cuerpo y la memoria, ¿no? Porque son los cuerpos danzantes que tienen, que llevan la memoria y lo intercambian entre ellos. Muchas gracias, Amelicia. Creo que ahora vamos a invitar a Vadio. Vadio Grinz-Dossel, el coordinador de educación indígena de la Universidad de Antioquia y doctor en educación y un gran líder del pueblo Gunadule. Para seguir hablando sobre la investigación de Mugamboe. Buenas tardes, doctor Grinz-Dossel. Nue Gambi, mi alma las sedogit pali, Anmar, su meso carbito surciñe, Anmar Tatkan, Anmar Nangan, Tummagan, Gi. Eso que di mi Nandumache, Babdumache Angole, Vitigine. E mi amar sul meso cali di ne qua sul maisi qualche che sul maisi pochi pinzavali e mi ne cunai pali e mi ne cuda cuda oet pali ne cusat pitigine due gambi nandu ma pap du ma gamari gar metenaet amarga igar ser metenaet amarigar nuet maies malat pitigine due gambi cusangadine ansoimo pitu sursi e mi sedo git pali e mi muti e mi sedo git pali. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero pedirle permiso al cosmos, pedirle permiso a la Tierra para que las cosas que están fluyendo en nuestra voz, en nuestra garganta, en nuestra memoria, pueda llegar a los corazones de las personas que nos escuchan. Pedirle permiso a los astros, a los planetas, porque son nuestras abuelas y abuelos que están allá, abuelas que están allá escuchándonos, el brillo de las estrellas, el brillo de la luna, el brillo del sol, nos acapara en nuestro corazón, nos dan luces, nos dan esperanzas. De igual manera a la tierra que hoy se habla, que están haciendo homenaje a la tierra, que no debería ser por un año, cada segundo de nuestra existencia debería ser homenaje a la tierra, porque la tierra nos ama, la tierra nos protege, no es por un año. Si hacemos en el año solamente un homenaje a la tierra, perdemos mucha memoria, perdemos mucho tiempo. Por eso nuestros pueblos originarios en toda América recordamos cada segundo de nuestra existencia a la madre. Cuando dormimos, agradecemos y le damos muchas gracias por habernos acompañado. Y en toda la noche despertamos y agradecemos y pedimos perdón. Muchas gracias por esta oportunidad a todo el equipo que están aquí, están comentando con nosotros. Quisiera comenzar diciéndoles que nada, yo creo que en este planeta nada ocurre casualidades, no existe las casualidades en este planeta. Hoy en Caldono, nuestros hermanos del Cauca están amenazados. Hay ataque por actores armados a todo un pueblo que están haciendo minga. Hay asesinatos, hay muerte de muchos pueblos en este país y a nivel de América. Estamos cumpliendo hoy 521 años desde que llegó la incursión europea a nuestras tierras. En 1500 llegaron los primeros barcos en las tierras
nuestras en tierra firme, después de haber ocasionado muertes, tragedias a pueblos que vivían en las islas, en las Antillas, en Cuba, en Centroamérica, en las Antillas, en las islas. Llegaron en 1500 Juan de la Cosa, Rodrigo de Bastidas, llegaron a nuestras tierras, y que precisamente hoy es lo que estamos hablando. O sea, que nosotros hoy en el calendario de nosotros, el calendario indígena, el calendario de Mesoamérica, hoy es el Nahual, es la energía del Cat, es la energía de la abuela araña, es la energía del tejido. Resulta que el 12 de octubre de 1492 llegaron cuando estábamos en esa energía. O sea que esa energía fue destejada, fue desequilibrada. Entonces, a partir de 1492 comenzó el destejido de toda América. ¿Para qué? Para acabarnos con nuestra memoria, acabar con nuestras culturas. Y luego, en 1500, hace 521 años, ocurre la primer masacre en tierra firme, que fue con nosotros, con los pueblos Gunadule. Y nuestros pueblos, y nuestro pueblo, creo yo que ahí está la gran enseñanza, ¿sí? Que no se quedaron simplemente llorando, ¿sí? Sino recrearon con una danza, recrearon con la música, con la melodía, para recordar esa historia de esos 500 años. Y eso es lo que Oluwaile y el equipo hicieron. Recordarnos, no como lamento, me parece sumamente importante, no para recordar la muerte, no para recordar que nuestros abuelos se fueron masacrados únicamente, sino que esos seres, mujeres, hombres, abuelos y abuelas, para nosotros es una semilla que sigue brotando en cada nacimiento de una niña, de un niño Gunadule. Por eso yo en mi mesa, aquí yo tengo cuarzo, tengo piedras, tengo tijaz, obsidiana, tengo agua y tengo luz. Por recordar a estos abuelos, agradecer por todo este empeño de la resistencia que tuvieron y que seguimos teniendo hoy, estamos presentes. Yo muchas veces, yo digo, me arrodillo ante mi pueblo, ante el pueblo Gunadule, me arrodillo. Después de más de 520 años, ¿por qué hemos resistido? ¿Y por qué nuestro pueblo todavía sigue viviendo hoy con su lengua, con sus tradiciones, con las danzas, con la música, con las ceremonias? Todavía seguimos tejiendo. ¿Qué es lo que nos ha hecho eso? Precisamente lo que nos ha hecho es recordar en nuestra memoria, ¿sí? Entonces yo creo que eso es una de las partes que puedo decir que Oluwaile se ha acercado a nosotros a pedirnos que recordemos todo eso. Eso es. Entonces la melodía que ustedes van a escuchar se llama Mugamboe. Y esa melodía se ha hecho por hombres y mujeres que hoy siguen danzando, hoy todavía, seguimos danzando. Entonces esa melodía es la que va a recordar el llanto de las abuelas, ese llanto de las abuelas que no ha sido en vano, sino para que podamos seguir reconstruyendo nuestra propia historia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En escucharlo a usted y a Melicia hablar un poco de la manera en que las comunidades Gunadule colaboran y generan comunidad, yo quisiera preguntarle sobre el concepto de colaboración y cómo es el concepto desde sus conocimientos genera una forma de ver o crear un mundo al contrario de la colonialidad. Yo creo que todavía el mundo académico está muy lejos todavía en la parte de la colaboración plena. Todavía se sigue pensando la colaboración, el que tiene más en la academia es el que tiene mucho más rol de investigación. Entonces, si hay en una comunidad alguien que pueda integrarse en esa colaboración, todavía se sigue mirando
como un objeto de investigación. ¿Por qué? Porque ese ser que es de la comunidad es el que hace la entrevista y es el que muchas veces entonces el que toma el prerrenombre no es esta comunidad, sino el que investiga y el que está en la academia. Pero resulta que creo yo que se ha acercado en esta investigación tan un rol muy importante a la investigadora que fue Olowaylie, ¿sí? Y fuera de eso, yo creo que la recreación que Olowaylie hace de que su mundo Gunadule no se viera simplemente con imágenes físicos, sino que recrea con lo que llaman los dibujos animados, que me parece que también es un factor muy importante. En conclusión, pienso yo que la colaboración investigativa tiene que ser de un rol de equitativo, de tú a tú, que podamos respetarnos mutuamente. Yo soy del pueblo originario, usted es de la academia, pero la academia debe tener en cuenta que ese pueblo es milenario, más que la academia. La academia apenas son 200 años aquí, nosotros somos unos pueblos milenarios. Y por lo tanto, ese reconocimiento de la colaboración tiene que darse en esos términos de los años, de siglos, y una memoria antiquísima. Nosotros antes de nuestra era ya existíamos. Antes de 20.000 años ya existíamos los pueblos originarios en este país. Así que yo creo que la colaboración de investigación me parece sumamente importante porque es un rol muy importante de reconocernos que somos productos, que somos pueblos originarios. Y ustedes como en la academia, yo que también pertenezco a la academia, simplemente nosotros tenemos que dar nuestro granito de maíz para poder de que las culturas originarias prevalezcan, las culturas originarias se reconozcan como pueblos tales con su cultura y con su memoria. Muchísimas gracias, Abadio, y los maestros son ustedes. Y quiero hacer una última pregunta a Melicia y a Abadio, a los dos. Quisiera oír primero a Melicia. Y es otra de las grandes lecciones que tenemos es esa dualidad entre hombre y mujer que se marcó en Occidente. Y quisiera saber de boca de ustedes, de sentimiento desde ustedes, cuál es el papel del hombre y la mujer en esa construcción de memoria en el pueblo Gunadule. Y más allá del papel en la memoria, esos sentires de lo femenino y de lo masculino en comunidades Gunadule. Bueno, las culturas indígenas, si queremos hablar desde la espiritualidad, desde cómo concebimos la creación del mundo, nosotros siempre vamos a hablar de que la creación del mundo y que todo lo que nosotros podemos observar a nuestro alrededor, a la madre naturaleza, que es perfecta, que es bello, siempre la naturaleza está compuesta por energías masculinas y energías femeninas. A partir de ahí viene como todo el tema de la complementariedad, o sea, somos complementos, pero un complemento que no quiere decir que entonces a mí como mujer me falte algo y que como hombre también le falte algo, sino que cada el ser femenino, el ser masculino es completo, pero que es necesario por naturaleza complementarnos por la fuerza, por el pensamiento. Entonces, a partir de ahí está como todo un trabajo en mi cultura, ¿cierto? En mi cultura Gunadule. Entonces, la complementariedad es muy importante y por eso en nuestra cultura los rituales más sagrados y el pueblo danza alrededor de una ritualidad muy importante que es el ritual de la menstruación, de la primera menstruación de la niña en mi cultura, ¿cierto? Porque ahí es recordar la memoria, precisamente la memoria de la cultura, del origen del pueblo Gunadule, o sea, en la realización del ritual de la primera menstruación de la niña. Entonces, ese trabajo
es muy importante tanto del hombre y la mujer dentro de nuestra cultura guna, Dule, que en estos momentos, en estos últimos años, donde ha entrado mucho el tema de la investigación o también pues ha entrado la educación desde una mirada del occidente, ¿cierto? Cuando desde la educación a nosotros nos evangelizaron, nos castellanizaron, muchas de las cuestiones culturales que son muy sagradas quedaron como no valiendo, no teniendo valor. Pero ahora también con el surgimiento de las organizaciones indígenas, nosotros estamos otra vez retomando, valorando, resignificando y dándole nuevamente ese poder y esa potencialidad de todas esas ritualidades que se celebran en las comunidades indígenas. Y entonces, si vamos también en el campo político, dentro, en el campo político local, en las comunidades indígenas, pues las mujeres indígenas tenemos mucho que aportar ahí, pero que de pronto por la educación o porque la mujer está más inmersa en todo lo de la cultura, la lengua, las danzas, porque es la que lleva el vestido, ¿cierto? El vestido tradicional que el hombre gunadule ya no lo lleva. Entonces todo eso es una forma que tiene la mujer para seguir transmitiendo esa oralidad a través de la educación propia con todo ese saber que tiene la mujer indígena. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las molas, las mujeres no hacemos las molas por venderlas, porque son hermosas, porque tienen una estética, porque es perfecta, porque la combinación de colores son únicos. No, ahí emerge algo muy profundo, porque ahí está la educación ancestral del pueblo gunadule a través del tejido de la mola, y eso lo hace la mujer gunadule. Entonces, ahí está como todo ese trabajo o el rol de mujer en la cultura gunadule, que sí, también hay que decir que muchas veces ahora se nos violen esos derechos de las mujeres indígenas a nivel de la cultura, ¿cierto? Que se nos violen, pero nosotros también estamos metidos también en un proceso político en donde también tenemos que enseñarle a nuestros propios compañeros indígenas que las mujeres indígenas tenemos unos derechos, que los derechos no solamente existen para los hombres indígenas, que los derechos colectivos, ahí también están los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, como ha habido tanta interferencia en nuestras culturas, pero también ha habido formas o estrategias que hemos buscado las mujeres indígenas que ya estamos en el campo político, también es una forma de ir exigiendo que le hace falta la cultura y que tienen que aprender también nuestros compañeros indígenas para que se valore mucho más el papel de la mujer. Bueno, muchas gracias por esta pregunta interesante. Si uno empieza uno a hacer la memoria, uno a recordar las historias, uno empieza a mirar desde el pasado y lo que está ocurriendo, uno empieza a ver las situaciones también difíciles, pero también llenos de oportunidades. Yo creo que la llegada de la otra cultura a nuestras tierras, lo que vamos a ver, marcó un hito está en la historia de una pérdida de una memoria. Porque los hombres eran puro hombres que llegaron, ¿sí? Y esos hombres que llegaron traían en su cuerpo el machismo, el racismo, el racional individualista. Donde llega y tapa todo lo que había en las culturas originarias, y creo que eso es lo más importante de esto. En las culturas originarias, para nosotros no es el ser el centro, como lo tiene el occidente, que es el ser y es macho y es europea. No aparece la mujer allí en el centro como realmente en la parte de todo el ser que estamos viviendo. Entonces, cuando aparece la tierra a nosotros como el centro de la educación, entonces no puede haber racista, no puede haber machismo, debe haber el corazón,
debe haber desde esta forma de ver a la naturaleza. Entonces, por eso la naturaleza, la tierra es mujer, es madre. En los campos internos que tenemos las comunidades indígenas, entonces el papel de la mujer en ese sentido es tan necesaria porque es la que lleva la memoria a la madre, ¿sí? Nosotros los hombres no. Los hombres como que que nos desviamos mucho más rápido, pero el corazón de la madre, de la mujer, es mucho más fuerte, y por eso digo que cuando se dice que la mujer que tiene lo femenino más débil, eso no es cierto. El que tiene el valor, la fuerza de la naturaleza es la madre, porque es la que tiene la matriz en su cuerpo. En ese sentido, cuando uno dice, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Yo vengo de mi madre, porque ella estuvo con mi madre los 9 meses. Entonces, toda la educación que se permeaba antes era desde la madre tierra, que con la educación que hoy tenemos se perdió todo. Entonces, por eso yo creo que estamos en una transición, en una situación muy difícil los pueblos indígenas, que en nuestros territorios hay violaciones, hay violaciones de los derechos de las mujeres, porque perdimos esa dimensión. Y yo creo que en ese sentido me parece sumamente importante recordar, hacer la memoria de lo que mi cultura, los pueblos originarios, han tenido siempre, siempre. ¿Quién soy yo? ¿De dónde yo vengo? ¿Sí? Yo soy de la madre. Inclusive en la palabra nuestra, nosotros decimos gobernador, el que gobierna, nosotros decimos debe gobernarse maternalmente. No importa si es mujer o hombre que gobierne, pero debe gobernar desde la maternidad. O sea que toda la comunidad son sus hijos, son sus hijas, en ese sentido. Así que yo creo que el papel de la mujer es sumamente importante para nosotros, y que eso debe ser una educación palpable, que eso hay que cambiar la educación que hoy tenemos, que es desde el ser individualista. Yo creo que tenemos que ser la educación desde la madre, desde el territorio, desde la madre tierra, para que la educación sea maternal y del corazón. Muchísimas gracias. Queda toda la tarde con ustedes dos. Muchísimas gracias por estar acá, por regalarnos este tiempo, por todo el trabajo que hicieron detrás de la investigación de Mugamboe, de la investigación que Isabel Restrepo, que está aquí presente, fue pieza fundamental para tejer ese puente entre el conocimiento de ustedes y esta investigación. Y con esto quisiéramos pasar a, antes de presentar el corto, a ver ese viaje que se hizo con Sentarte a la comunidad de Maquila Gundiguala, conocido como Arquía, a presentar el corto. En este viaje se hizo una recopilación de esas memorias mientras se mostró el corto que produjeron para este evento en particular. Y damos paso a ver estas miradas, a este recibimiento desde la comunidad Gunadul. Nuestra aventura inició en la ciudad de Medellín en horas de la mañana el 26 de febrero, desde el aeropuerto Olaya Herrera, con destino al aeropuerto de Apartado. De allí nos desplazamos al puerto de Turbo, Pisici, donde nos embarcamos en una panga, que son pequeñas embarcaciones de fondo chato, y coincidimos con varias personas que iban al mismo evento al que fuimos invitadas, al Museo Arqueológico Santa María, la antigua del Darién, donde Vasco Núñez de Balboa y Martín Fernández de Enciso llegaron a fundar en 1510 la primera ciudad construida por españoles en tierra firme americana. Para llegar allá hicimos un recorrido de 2 horas, donde cruzamos por medio de la mar, el río y la ciénaga. Pasamos por poblaciones afro en medio del agua, donde el medio de transporte son botes, canoas, pangas con remos o motor, y su sustento es la pesca artesanal.
Mientras íbamos en la panga, sentíamos los golpes de las olas de la mar contra la embarcación y la brisa envolvía nuestros rostros, disfrutando el paisaje que nos regalaba el majestuoso y exuberante Chocó, uno de los 32 departamentos de Colombia, lleno de biodiversidad, paisajes y una riqueza cultural inmensa, donde habitan los pueblos Emberá-Dóvida, Chamí, Ellávida, Pounán, Zenú y Gunadule. A pesar de esto, es uno de los territorios más saqueados y golpeados por el Estado colombiano, el narcotráfico y el conflicto armado. Al llegar a Santa María, nos presentamos para el Círculo de la Palabra. Justo esa noche sería luna llena, y el fuego nos abrigó del frío, para escuchar historias grandiosas de cómo se pobló ese territorio, un diálogo de toda una noche, compartiendo comida e historias mágicas de sus pobladores, tanto en castellano como en lenguas originarias del territorio. El diálogo comenzó por la academia con invitados, como historiadores y antropólogos, contando la versión occidental, la que está plasmada en los libros y la que nos han enseñado a nosotras en el colegio. Luego de esto, se escuchó la narración de los colonos, personas que han migrado a este territorio en búsqueda de nuevas formas de vida. Luego, la narración de la gente afro, quienes en la historia han sido una de las poblaciones más maltratadas por la esclavitud, y a pesar de todo lo que les ha tocado vivir, nos dejaron una gran enseñanza de resiliencia, de perdonar de corazón y seguir adelante para seguir fortaleciéndose. Por último, llegaron las narraciones en lenguas indígenas. Los Emberá y Gunadule nos dieron una gran lección, que a pesar de tener diferencias culturales, se puede llegar a grandes reconciliaciones. Los diálogos allí presentes hicieron que reafirmáramos la manera en que hemos venido compartiendo historias y el valor que tiene ser escuchados, desde la co-creación y desde las miradas propias de las diversidades. Luego de la luna llena y las historias, continuamos camino a nuestro objetivo final, llegar a la comunidad de Maquilagundiwala, conocida como Arquía, a presentar nuestro cortometraje Mugamboe, El llanto de las abuelas, donde conocimos a un gran aliado, un personaje que lucha por el bienestar de su comunidad, de las niñas y niños, desde la educación. Él es el rector del Colegio de Arquía, Edgar Ramírez, quien nos ayudó y logró tener este encuentro con la comunidad. Mugamboe se realizó gracias al proyecto Corpografías y al pueblo Gunadule, con el fin de mostrar lo que se ha hecho en pro de la preservación y salvaguarda cultural. Se llevó a cabo una muestra audiovisual donde los invitados especiales eran los Zailas, los caciques, jóvenes, niñas, niños y mujeres de la comunidad, y se proyectaron algunas producciones con temáticas de la cultura Gunadule. Llegó el momento de presentar Mugamboe, donde hubo un silencio expectante. La mirada de las niñas, niños, hombres y mujeres permaneció fija a la pantalla de tela donde se estaba proyectando. Ver a los niños y niñas con una expresión de asombro fue un mensaje claro para nosotros. El trabajo, realizado por tantos meses, por todo el equipo, había valido el esfuerzo, porque para nosotros era importante dar a entender que desde las prácticas artísticas, en este caso la danza y el audiovisual, ayudan a la construcción de paz, reconciliación y a la memoria viva de nuestros pueblos. Finalizando la noche, las personas que nos acompañaron se fueron a sus casas, por diversas razones, como el madrugar a trabajar, estudiar y dedicarse a sus quehaceres cotidianos. Esa noche, la última de nuestra estadía, fue mágica y emocionante, ver a todos, las niñas y niños felices viendo todas las proyecciones. Comprendimos que llevar las historias en imágenes es una herramienta pedagógica y puede ser muy positivo que las nuevas generaciones vean la riqueza cultural de su pueblo. Melissa. Ah, hola, regresamos. Ahora le vamos a presentarles al a señor Edgar Ramírez, el líder del pueblo Gunadule de la comunidad de Maquibundiwala, conocido como Arquía. Y Edgar es ahora el nuevo rector de la escuela de su comunidad. Bienvenido, señor Ramírez o Edgar. ¿No está presente?
¿Nos oyes? ¿Nos ves? ¿Está entrando? Ahí viene. Hola, Muy buenas Edgar. Tardes. Hola, buenas tardes. Espero, ¿cómo estás? La voz pueda escuchar mejor. Todas las intervenciones no pude escuchar nada. Sí. Ah, no, no me oye. Tiene problema de señal, parece. Nosotros, para poder recibir Mugampoe, fue maravilloso porque a través de Isabel Restrepo, antes de editar, ella me había conversado sobre el proyecto de Mugambue. Y me pareció excelente este proyecto. Y se coincidió con la fecha del encuentro Noche de Oralidad en la Santa María la Antigua, el del Darién. La fecha fue el 27 de febrero, que es una noche de luna llena. Y allí nosotros estuvimos muy entusiasmados haciendo narrativas orales de todas las historias, tanto los compañeros en Vera, los Cuna, los Afro, Mestizo y los coordinadores del proyecto del ICAM. Y allí también el proyecto, a través de Olowaili y la compañera, estuvieron con nosotros esa noche. Para nosotros fue maravilloso. Y ya habíamos planeado llegar acá a la comunidad Cuna de Arquía, y día 28 trasladamos acá a la comunidad, y antes de eso se llevó una reunión para recibir este trabajo del video Mugambue, porque para nosotros este video es una parte de tantas lágrimas que ha sufrido en Abya Yala, no solo nosotros los seres, según la historia narra, sino también había en esa época, pasaban de noche una manada de loros, lloraban. O sea, había señales que va a ocurrir algo en este territorio de Abya Yala. Y también llegaba, según los mayores, un grupo de manaos, son puercos de monte salvajes, llegaban a la playa y se morían todos, y a ratos se morían todos, quedaban podridos. O sea, en ese tiempo había señales de la naturaleza, y los cunas ya sabían lo que va a ocurrir en esta región, sobre todo en nuestra cultura cuna, y decían que muy pronto va a ocurrir masacre en nuestra región. Entonces, a partir de ahí ya ocurre masacre en pueblo Guna, que se llama Danel Diwal. Allí nace Mugambue. Entonces, coincidió con la historia narrativas o no, narrativas orales. Y acá también con los mayores, ellos han venido narrando esta historia hace rato, y no tenemos un trabajo pedagógico que nos pueda ayudar a algo audiovisual, y también se involucró a los niños para que ellos puedan visualizar las historias pasadas. Nosotros los cunas, sin historia no hay proyecto, ¿sí? Siempre nuestros mayores
para realizar un proyecto, tiene que partir primero de una historia y de ahí se proyecta, de ahí se planea para un proyecto. Y en la noche, día 28 de febrero, si no me equivoco, allí en la instalación de institución educativa Cuna Ayala se instaló, invitaron a toda la comunidad y sobre todo los niños también para que ellos puedan visualizar el trabajo. Y fue muy, muy importante porque muchos jóvenes, a veces uno cuenta en el libro, en el texto, escriben, pero no así tanto como visual, como este proyecto Mugambue. Y se presentó el video, la compañera Guna, que es Olo Wiley, y la compañera se presentaron el documental. Y aquí para nosotros seguir utilizando como material pedagógico en las áreas de ciencias sociales, muchos textos no le narran al fondo, sino simplemente las historias académicas siempre le dicen superficial. Pero ya cuando uno va más al fondo, hay otras historias reales. Y este proyecto, Mugambue, creo que para nosotros es algo muy importante y que nos puedan apoyar pedagógicamente. Esperamos que los profes, al momento cuando hablen del tema de la historia de la colonización, sería muy bueno retomar este video. Agradeciendo a todos, a todo el equipo, porque sacar un proyecto no es tan fácil, necesita tiempo y las personas interesadas. Entonces creo que felicidades a todos por este material que nos dona y ahora ya uno puede encontrar en página internet y esto es muy interesante para la comunidad Maquila Cundiwala. Para mí también como administración de educación, que este trabajo que no pueda quedar ahí archivada, guardada, sino utilizar permanentemente para seguir mostrando a los jóvenes, a los niños y a los mayores también, por supuesto. Hay materiales de muchos años están guardadas y nadie han llegado a pensar cómo visualizar el material. Entonces, también agradezco a profesora Badio y a Melicia, que fue mi maestra, en la pedagogía de la madre tierra, a Olo Wiley por su voluntad de trabajo y venir acá a presentar, y lo mismo la compañera de ella y el equipo de corpografías de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Edgar. Bueno, ya con todo lo que nos acaban de contar del evento especial y todo, ya parece que hay muchas ganas de ver el corto. Así que vamos a pasar entonces al lanzamiento del cortometraje Mugambue. Thank you.
Ahora vamos a invitar a Oluwale Green y a Laura a hablar. Hola. 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 Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues cuéntanos del viaje y luego, sí, cuéntanos del viaje y la presentación del video y las impresiones y todo. Bueno, ya hemos oído un poco, pero queremos saber más, ¿no? Bueno, de Gite, Gwenatkan, Omegan, Machergan, and Malito Naimala, Angerito, Emi, and Bemalbaka, Wegin, and Si, Bemalbakan, Sumasoka, Libi, Ubare Mugamboe, Amal, Cultura. Bueno, me presento, soy Oluwale Green Santa Cruz, soy mujer indígena del pueblo Gunadule, comunicadora audiovisual y pues hago parte del equipo de Sentarte, quienes fuimos los que producimos este cortometraje Mugambo, El Llanto de las Abuelas. Bueno, ver este corto todavía me sigue generando muchas emociones realmente porque son las memorias y son realmente los llantos de nuestras abuelas que todavía siguen tocando nuestro corazón y nuestras almas. Bueno, no sé, Rabe, preséntate también y conversemos sobre el viaje. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Laura Rabe, como ya lo dijo Olo, hago parte del equipo de Sentarte, pues también me quedé así como, de hecho estoy súper nerviosa porque ver el corto nos sigue generando muchas cosas, entonces le doy la palabra a Olo. Bueno, Ira Máquila Gundiwala, yo soy del pueblo Gunadule, entendemos, pues para contextualizar un poquito, somos un pueblo binacional, estamos ubicados en Panamá y acá en Colombia, pero en Colombia tenemos tres comunidades y una de esas comunidades está en el departamento del Chocó. Yo hago parte
de la comunidad de Ibgui-Gundiwala, que es Caimán Nuevo y que queda en el departamento de Antioquia. Aunque soy Guna Dule, pues yo no conozco todos los territorios de mi pueblo. Y realmente cuando Olga y Melisa e Isabel y el resto del equipo, Marta, que también, o sea, se contactaron con nosotros, primeramente fue conmigo y me contaron toda la idea, pues realmente, como decía Abadio, que nada es de casualidad. Teníamos que encontrarnos porque queríamos conocer esta versión del pueblo Guna Dule sobre este suceso histórico y cómo desde la danza, desde la corporeidad y la música se puede llegar a una reconciliación para tener una paz, para recordar esas memorias de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Entonces, realmente viajar a Máquila Gundiwala pues fue primero reconocer otro territorio, que aunque llegar allá y sentirme familiarizada, porque allá tengo también primos, tengo conocidos, pero nunca había ido. Entonces ir allá con Laura, mi compañera, pues realmente fue un viaje muy bonito, fue una travesía que nos tocó pasar pues por el mar, por la mar, por el río Atrato y por algunas ciénagas. Entonces fue realmente bonito llegar allá y ver que este cortometraje fue bien recibido y que realmente aporta también a esta memoria viva que nosotros como pueblos indígenas y perteneciendo al pueblo Guna Dule, pues se tiene que seguir fortaleciendo, porque desde estas nuevas herramientas, de estas nuevas tecnologías, y se puede, digamos, ayudar a la juventud, a la niñez, a seguir sintiéndose orgulloso de lo que somos, a sentirse orgulloso del ser Guna Dule, y también más como mujer que soy, entender también como que para nosotras las mujeres la historia ha sido mucho más dura y más difícil. Entonces para mí realmente fue un orgullo realizar este cortometraje junto con Juan y Laura y el resto del equipo, que también lograron hacer esto lo más bonito y realmente pues que se sintiera esa sensación que nosotros queríamos hacer sentir a los espectadores. Entonces Laura también fue una pieza muy importante en toda esta construcción, y también me gustaría, Laura, saber qué sentiste, pues porque Laura hace parte de Sentarte y también por eso ella estaba conociendo, digamos, las diversidades tanto de Antioquia y a nivel nacional. Bueno, pues yo como Huaga me sentí súper bienvenida en el territorio y eso fue pues una experiencia como bien gratificante, ¿sí? Como que el trabajo por el cual te has esforzado tanto tiempo lo reciban de esa manera. Yo estaba un poquito nerviosa porque yo no conocía el territorio, ¿cierto? Y pues la lengua es diferente y hay palabras que yo entiendo, pero no completamente. Entonces realmente fue muy gratificante, me sentí muy bien. Yo nunca había estado tan lejos de casa, eso también fue como un reto para nosotras. El clima, pues como que conocer, además de la cultura Guna Dule en esa parte, también poder tener la oportunidad de conversar, por ejemplo, con la comunidad afro, que nos contaran como sus historias, eso para mí es muy valioso. ¿Cuáles fueron esas emociones, si se pueden describir, o esos pensamientos que les llegaban a ustedes dos mientras veían esta realidad, la que ustedes hicieron, concibieron, crearon, imaginaron, y verla ya en campo? ¿Cuáles fueron como esas sensaciones, emociones y pensamientos que llegaron en su momento? Por mi parte, yo me sentí súper conmovida, porque a veces nosotras como audiovisuales no tenemos la oportunidad de tener un feedback tan directo, ¿cierto? Entonces, como enfrentarnos a las críticas y a los comentarios de la comunidad, fue, como le digo, fue muy conmovedor ver a los niños, como verse representados, y sobre todo a las mujeres. Obviamente, por respeto, pues no pudimos como tener esas tomas en este video, pero fue muy conmovedor ver sus rostros y tal vez verse representados ahí, que esa finalmente es como la idea de todo ese trabajo. Entonces, esa fue como mi mayor emoción.
Bueno, a mí, bueno, primero quiero también agradecerles a todos realmente los que hicieron parte de este proyecto, Olga, Melisa, Isa, a mis padres, al profesor Edgar, que pues desde el inicio, desde la investigación, qué pena, desde el inicio la investigación fue realmente consultar a los mayores, a las mayoras, escuchar, como decía Melicia. Para mí siempre ha sido muy importante el escuchar, porque el silencio hace parte de nuestra enseñanza como pueblos originarios. A nosotros nos dicen, ay, los indígenas, ¿por qué son tan retraídos? ¿Por qué son tan, por qué no opinan tanto? ¿Por qué mantienen en silencio? Pues la respuesta es que nosotros desde el silencio estamos aprendiendo. Y no tenemos que ser siempre, no tenemos que estar siempre hablando para que la gente se dé cuenta pues que estamos ahí, ¿no? Simplemente hace parte de nuestra cultura, el escuchar a los abuelos, de escuchar a las abuelas sus historias. Entonces, primero agradecerle a Baba, a Nandumat, a mis padres que siempre han estado ahí. Y bueno, digamos que las sensaciones que tuve al llegar allá, pues primero fue también, tenía muchos nervios, porque crear Mugambo fue realmente un proceso muy bonito y de mucho aprendizaje, porque pues uno puede ser gunadul y uno puede pertenecer a la cultura, pero uno no se las sabe todas, uno no las conoce todas, entonces indagar, investigar y aprender de que tenemos más de 100, más de 150 danzas, más de 150 sonidos, y escoger realmente Mugambo, ¿por qué Mugambo, es cierto? Entonces, sentir como esos nervios al escogerla también, porque era una historia fuerte, es una historia fuerte, por eso también quisimos que el corto fuera fuerte realmente, porque no hay que silenciarnos tampoco y mostrar lo que realmente fue. Entonces fue ese nerviosismo, también mucha emoción, nostalgia también, pues porque eso lo vivieron nuestras abuelas, y también entender que desde la cultura, como el proyecto de investigación es como desde, digamos, las expresiones artísticas, pues se puede llegar a una reconciliación y a la memoria, pues ahí nos dimos cuenta y personalmente me di cuenta que todo esto que nos hace gunadules, pues ha hecho que nosotros no podemos olvidar estas costumbres, no podemos olvidar estas danzas, entonces fue como eso realmente y muy agradecida y muy feliz realmente porque Edgar también nos ayudó a llegar allá y que los niños lo vieran y sonreyeran y estuvieran como muy atentos ahí a la pantalla, realmente fue como, es lo más gratificante, pues realmente esto no es de poder ganar, no sé, pues festivales ni nada de eso, sino que lo más importante es que realmente llegue a la comunidad. Si la historia es de la comunidad, pues tiene que quedar allá. Obviamente es importante que la gente y el mundo entero lo vea, pero lo primordial es que ellos lo cojan y que se use pedagógicamente, como dijo Edgar, en los colegios del pueblo Guna, porque estas historias no se pueden olvidar. Gracias, Solo. Antes de invitar a Juan y que hablemos un poco más a profundidad, haga esas preguntas particulares que todos tenemos de la producción. En la primera entrevista que tuvimos contigo, nos hablabas de oralitura. ¿Nos quisieras contar un poco más la noción de oralitura, de dónde viene y cómo Mugambo hace parte o no de esta oralitura? Bueno, sí, antes de eso quisiera también hacerle o recordar a un gran maestro que por culpa de esta pandemia se nos llevó, Mar de Empaniza, que es un gran maestro músico de la cultura guna, que realmente por él fue que tenemos, pues digamos, el placer de disfrutar esta melodía, aunque Mugambo es creado por las mujeres y los hombres gunadules, pues fue Mar de Empaniza realmente el que hizo la grabación de esta música. Entonces agradecerle a él, ya que está en Nannega Babnekin, recordarlo y que siempre pues va a estar en nuestros corazones, ya que también fue un gran gestor cultural, Mira, no tanto grites. del pueblo gunadule como pues del pueblo gunadule y para la comunidad Waga.
oralituras. Oralituras realmente yo la escuché, o sea, nosotros somos como inmersos a esa oralitura, pero yo no tenía ese concepto tan claro hasta que conocí a un amigo de mi padre y ya amigo mío también, Miguel Rocha, que es profesor de la Javeriana en Bogotá. Él es experto, digamos, estudiando todas estas maneras de contar historias, pero que no solamente existen las que son en letra. Entonces, cuando yo inicié en este proceso audiovisual, yo me di cuenta que como mujer gunadule, o como mujer indígena simplemente, pues los pueblos indígenas no tenemos la manera de contar tradicionalmente como las historias, ya que en el mundo occidental se conocen los libros, ¿cierto? Las tesis y estos proyectos de investigación, pues en los pueblos indígenas nosotros somos muy orales. Entonces estas oralituras nacen de que como nosotros como pueblos indígenas escuchar a los abuelos, a las abuelas, en este caso a los sailas, es realmente ir a una casa, a nuestra casa sagrada, sentarnos y escucharlos a ellos. Y mientras ellos cantan, las mujeres lo que hacen es coser la mola. Entonces ahí es que uno se empieza a dar cuenta que las molas no simplemente son unas telas que están de capa en capa, no, las molas realmente son la escritura de las mujeres gunadule. Las garbas, que son un otro tejido que lo hacen los hombres, también es un escrito de los hombres gunadule. Las hamacas que las hacen las mujeres o los hombres, los pocos que hacen ahorita hamaca gunadules, pues se hace parte de esa oralitura que estamos todavía plasmando hoy en día. Entonces, desde ahí fue que entendí, digamos, que somos oralitores. Entonces, nada, pues desde ahí fue que realmente se empezó a mencionar esta palabra desde nosotros, desde sentarte, porque los pueblos indígenas tenemos muchas maneras de escribir, no solamente está pues la de que existen las letras y con el alfabeto pues español, no, muchas maneras desde el canto, la danza, la artesanía, nuestros tejidos ancestrales, desde los cantos de los arrullos. Entonces todo eso hace parte de la oralitura de los pueblos indígenas de acá de Colombia y de todavía Yala. Muchas gracias, Olo. Quisiéramos invitar a Juan Esteban, que es codirector junto con Olo Wiley Green y miembro de Sentarte. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bueno, quisiéramos que nos contara. Perdón, no te escuchamos. Hola. Juan, tus audífonos, creo. Se escucha mal. Te silencias. Hola, tenemos problemas técnicos con nuestro. Ahora sí, Juan. Dale. Bueno, qué pena. Bueno, qué bueno tenerlos a los dos acá. Y quisiéramos hablar un poco más ya sobre la producción. Cuando nosotros hablamos al principio de hacer una pieza audiovisual, no se aclaró ni de qué manera ni de qué forma. Hablamos de pronto de hacerla con materiales que ustedes ya tuvieran, puesto que no podíamos tampoco viajar, o de pronto ustedes viajar como por estar más cercanos a la comunidad. ¿Cómo de todo de este viaje, cómo llegan ustedes a un corto animado, a esta historia y a este proceso particular? Y que nos cuenten un poco más cómo fue todo ese viaje. Listo, pues yo creo que fue bien interesante. Pues de hecho para nosotros también fue como un reto y fue muy bonito cuando uno nos contó que se quería hacer este proceso. Fue muy lindo porque pues estábamos también en un momento en el que decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? En este momento viajar no es una opción y tenemos que seguir entregando un mensaje que como organización venimos entregando y haciendo unos ejercicios puntuales pues que son importantes para nosotros. Entonces dijimos, no, pues empecemos a explorar otras técnicas. Y bueno, ahí fue cuando dijimos, esta historia sería muy lindo que fuera una historia animada, es una técnica que en este momento queremos empezar a explorar y que la historia se da para hacer una animación bien bonita. Entonces ahí creo que fue como tomamos esa decisión.
Sigo yo. Bueno, Sí. sí, o sea, realmente fue eso. Fue, como decía Melisa, que la pandemia pues nos hizo cambiar muchas maneras de cómo estábamos viviendo nuestra vida y nuestros trabajos. Y bueno, esta fue una consecuencia, y fue una bonita consecuencia de esta pandemia realmente, porque al inicio sí dijimos como no vamos, no pensamos viajar porque hay que cuidar a las comunidades, no podemos ir a llevar el virus, entonces se decidió hacer este corto así animado, además porque la historia también, o sea, representar lo que se vio ahorita en Mugambove, pues digamos así con imágenes reales, era más difícil, más complicado. Aunque realmente también hacer pues Mugambo animado salía más costoso, pero realmente era necesario realizarlo de esta manera porque también era una de las maneras como más apropiadas de mostrar realmente lo que queríamos mostrar. Entonces, sí, fue básicamente por la pandemia. Y bueno, también creo que fue tremendo reto llegar como a la animación. Y bueno, y contamos también con un talento muy grande y muy bonito que nos acompañó en esto. Y fue un trabajo bien lindo también desde la animación porque teníamos mucho miedo de llegar a exotizar de pronto los personajes, que eso pasa mucho en otros procesos. Nos han hablado mucho de eso también, que muchas veces a los indígenas no les gusta verse representados en X. Como personajes y miradas muy exotizadas. Y fue muy lindo porque sentimos que el resultado final es muy orgánico y que se lograron también como unos personajes y unos seres Gunadule que están muy orgánicamente en un entorno y que llegan unos españoles como con una mirada completamente distinta y una estética también completamente distinta. Entonces eso fue muy lindo también cuando logramos ya como encontrar como esas otras miradas también que entraban a acompañar al proceso y que sentimos que se articularon de una manera muy bonita. Y fue un proceso bien lindo que disfrutamos mucho, la verdad. Y bueno, también que duele mucho, porque como decían ahorita Olvi y Laura, cada que yo veo Mugambo, quedo como con como con el corazón acelerado, como que me duele todavía esa historia. Me parece que tiene una carga emocional muy fuerte. Y bueno, es como que también eso nos trabajó en algunos momentos, de pronto unos conflictos desde los sentires, pero fue muy lindo también poder lograr entregar este mensaje. Y también pues que el pueblo Guna pudiera tener Yo la voz llorar. para... ¿Cómo? Sí, porque Que es un... lloramos. Iba a decir que es mostrar un pasado que aún es presente, ¿no? Y yo creo que eso es también la estética del cortometraje animado ayuda a jugar con esa difusión de tiempo, ¿no? Y entonces mi pregunta sería para ustedes dos, pensando en, uno es el efecto, como ya hemos visto que el cortometraje tiene al nivel de la comunidad Gunadule, pero yo quisiera saber cómo piensan ustedes el efecto que el cortometraje o la importancia de esta estética o del trabajo Gunadule a través del cine o del cortometraje puede tener efecto al nivel nacional, ¿no? Hablando de memoria y memoria de indígenas, pero memoria también a través del conflicto, pero no solo el conflicto armado, sino el conflicto del colonialismo, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que, bueno, es Una verdad gran lo que pregunta. decías de que, sí, es verdad lo que decías de que es una historia que sigue presente simplemente con otros actores armados. Actualmente pues estamos en un momento de crisis para nosotros como pueblos indígenas. Sentir hoy que los hermanos del Cauca están viviendo también mucha violencia. Pues esa fue la misma violencia que también nosotros hemos sentido desde hace 521 años, desde la llegada de estos colonizadores. Entonces, yo creo que lo importante y el público objetivo realmente del cortometraje era el pueblo Gunadule, para nosotros también entender que desde lo artístico ayuda, o sea, por ser artístico no quiere decir que
no estemos incluyendo en la política. Eso totalmente es un acto político, un acto de reivindicación también, porque es una versión que nunca se ha contado, es una versión que solamente se cuenta para nosotros, y lo más, digamos, frustrante a veces es eso, que pues uno está en los colegios y a nosotros nos cuentan la historia de América, de Abya Yala, desde la versión occidental, desde otra mirada, desde la mirada española, pero nunca, nunca se ha mostrado esa mirada desde los pueblos originarios de acá, cómo vivieron, cómo sufrieron, porque la gente a veces critica a veces a otros compañeros indígenas como los Enúes u otras comunidades indígenas que no tienen su lengua, van criticando sin saber que y entendiéndose, así supieran que realmente esa fue una de las grandes consecuencias también de la llegada de los españoles, es que muchos de nuestros compañeros no tienen su lengua. Es por eso, porque cuando ellos llegaron nos querían imponer la religión, nos querían imponer un montón de cosas de ellos, entonces a nosotros nos cohibían de hablar en nuestros idiomas, que porque para ellos hablar en nuestros propios idiomas era invocar al diablo, invocar a otras cosas, entonces digamos que esos son los resultados que hoy en día se sigue viendo y se sigue evidenciando, y creo que nosotros desde Sentarte pues estamos ayudando ahí un granito de arena, pero sí necesitamos que nosotros como comunicadores indígenas, como productoras que estamos y encontramos a seres, a personas con corazón indígena, como lo es Juan, como lo es Laura, y como lo son muchos amigos míos que siempre están ahí apoyándonos, luchando y pues caminando junto a uno en esta lucha de seguir pues visibilizando y realmente salvaguardar estas historias de nuestros pueblos. Entonces siento que Mugambóe debería llegar a los colegios. Realmente Mugambóe va a quedar en la página de Corpografías para el que quiera, los profesores, las profesoras que quieran usarlo como material pedagógico lo pueden hacer, porque ya es momento también, por eso nosotros en el lanzamiento decíamos, ya es momento de empezar a conocer estas miradas de nuestros pueblos originarios, es momento de escucharlas, nosotros tenemos voces, sí, pero siempre nos han silenciado, entonces creo que también salir de la comunidad y estudiar y el poder hacer esto, o sea, aunque uno no se vaya a enriquecer y muchas cosas, pues yo creo que uno lo hace de corazón realmente. Y bueno, es eso, que esto llegue a cada rincón de cada institución acá en Colombia y de Abya Yala y en Panamá, que nuestros amigos de Panamá también están muy conectados, ahí saludo a Yoba, a los de TV Indígena, a Liz Mari, que está por ahí conectada también, un saludo, y gracias siempre también por estar ahí pendiente de nuestras cosas, y lo importante es que siempre estemos como colaborándonos, siempre unidos, porque eso es lo que hace también la diferencia, la unión entre nosotros, y no seguir como desvalorizándonos los unos a los otros. Muy buenas palabras, Olo, y que nos introducen también a ese trabajo colaborativo entre ustedes tres. Y si nos pudieran contar un poco cómo se conocieron, Laura, Juan Esteban y Olo. Juan, dale. ¿De qué se encarga cada cual y cómo fue ese trabajo conjunto? ¿Cómo tejieron entre ustedes tres y las cantidad de personas con las que trabajarán, me imagino, en animación, etcétera? La música, que es uno de los comentarios que veo del público, ¿de dónde viene esa banda sonora? Si nos podrían contar un poco más. Listo, bueno, voy a empezar contándoles un poquito por cómo trabajamos. Nosotros desde Sentarte Arte con Sentido, pues buscamos siempre trabajar de una manera muy horizontal y trabajamos bajo una metodología que llamamos co-creatividad desde las miradas propias. Y es que pues nosotros trabajamos con poblaciones diversas y siempre trabajamos bajo una metodología de codirección entre dos miradas. Entonces, por ejemplo, estamos también prontos a estrenar, esperemos, un corto que hicimos el año pasado también animado, que se llama Mupará, la abuela mar, y es una codirección entre Olo Wiley y una compañera que se llama Luz Baby Monterrosa, que es del pueblo indígena Wayú. Entonces siempre nos interesa que haya dos miradas desde la dirección, y bueno, y siempre trabajamos desde una mirada muy horizontal.
Y creo que eso es algo muy bonito de sentarte y algo que me hace muy feliz porque realmente trabajamos en un ambiente muy feliz porque somos amigos antes que cualquier cosa. Y bueno, creo que así se hizo también este corto, como que nosotros a veces vamos más allá del rol, como que listo, hay unos roles, pero nosotros no llegamos como a veces a trabajar de esa manera, como que a veces no, pues si yo puedo meterle a eso, también le meto, si tengo una idea, pues también lo hago y siempre lo aceptamos como en nuestra estructura y manera de trabajar. Entonces eso fue bien bonito y pues creo que es una manera de trabajar que ha sido bien bonita y creo que nos ha como funcionado. Y ahí Olo también nos puede contar un poco más de la banda sonora, que también se llama Mugambol, y que, bueno, que hace parte de una danza que también hace parte de este cortometraje. Y Olo creo que nos puede profundizar y enfatizar mejor como alguna también lo que significa Mugambol. Bueno, complementando un poquito como el del cómo nos conocimos, cómo trabajamos, pues lo que decía Juan, nosotros no tenemos como una jerarquía que es vertical, de que él es el coordinador y la que viene más debajo, no, pues tratamos de que todo sea horizontal. Entonces también ha sido muy bonito, digamos, esa hermandad, porque sí es verdad lo que dice Juan antes, que todos somos amigos, somos amigues, y siempre apoyándonos pues también en nuestras cosas personales e individuales. Bueno, Mugamboe, como también lo dijo Abadio ahorita, al inicio del conversatorio, Mugamboe realmente es el sonido, es como la interpretación de esto que sucedió hace 521 años, de esta llegada de los españoles. Entonces fueron algunos hombres y mujeres que realmente hicieron que naciera este sonido. Y de este sonido nació la danza de Mugamboe. Cada sonido, cada, digamos, interpretación o cada canción tiene un baile, una danza en particular. Realmente también, ahorita yo conversaba con mi padre, digamos que los sonidos son las flautas que, a ver, nosotros los llamamos gamu burri, que son como lo que se conoce las zampoñas, ¿cierto? Y las mujeres son las que tocan la maraca. Entonces el hombre danza y sopla la flauta, mientras la mujer también danza y toca la maraca. Y eso es lo que hace, digamos, ese el ritmo de toda la canción. Y la danza del Mugamboe es la que nos cuenta toda esta historia. Entonces es muy bonito. Cuando tengan la oportunidad, no sé, de viajar a Cunayala, por ejemplo, en Panamá, estas danzas realmente son muy vivas todavía. Entonces, verlas así en vivo, pues, realmente es muy bonito y son sonidos que yo digo, yo, wow, o sea, ahí es cuando yo también empiezo a decir como mi cultura es muy valiosa y todavía hay muchas cosas que se deben rescatar, que no podemos dejar morir. Entonces, y esta hace parte una de esas cosas, pues Mugamboe. Entonces Mugamboe es ese sonido y es esa historia que se vuelve a contar cada vez que se baila y se toca esta canción. Digamos que en el cortometraje también fue muy importante el trabajo de nuestros amigos de Rueda Sonido, que también son una productora de sonido. Ellos hicieron, digamos, toda la parte del foley, pues aunque sea animado, pues el trabajo también es muy, muy, muy pesado y ellos realmente hicieron también un buen trabajo en eso. Entonces, pues alguien que se ponga a analizar muy bien el cortometraje va a entender muchas cosas y entre esas pues también está que nosotros como pueblo Gunadule, nosotros ancestralmente nos autodenominamos Olodules, que significa hombres de oro. Entonces en el corto se nota cuando llegan los españoles que todo lo que nosotros teníamos puesto era de oro, ¿cierto? Y que por eso mismo fue que los españoles pues vinieron y masacraron a toda nuestra gente. Entonces también, por ejemplo, está la parte cuando sacan el corazón de oro que el español lo tiene en las manos y es esa mirada, digamos, ambiciosa, entender como esa parte de que como éramos, teníamos todo de oro por fuera, pues entonces que también teníamos nuestros órganos de oro. Esa también, digamos, fue una parte en la investigación que mis padres y mis abuelos
y todos los que estuvieron en la investigación me hicieron entender como que los españoles pensaron que hasta nuestros órganos eran de oro, porque todo lo que veían era de oro. Entonces, digamos que hay muchas cosas en el corto, y también de reivindicación y de fortaleza, pues que a pesar de que nos sucedió esto, al final del corto aparece la flor creciendo, ¿cierto? Que es ese mensaje también, que a pesar de que hemos sufrido un montón de cosas, pues también seguimos acá vivos, perviviendo, y la idea es seguir luchando y no morir, porque pues esa es la idea también de muchas otras, digamos, cosas externas que quieren que nosotros como pueblos originarios también nos debilitemos, pero no vamos a permitir eso realmente. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría invitar a nuestros invitados a pasar al banquillo, como dicen, a darles las gracias nuevamente por estar acá, a darles las gracias a Sentarte por esta bella producción, por enriquecer el archivo, porque realmente, y no es por enriquecer el archivo como tal, sino el trabajo y el significado de lo que hacemos de este otro lado también. Es muy valioso por ayudarnos con esta serie de eventos que están todos a su coordinación y están bien hechos. Y están súper bien hechos. La grandeza y el amor que le han puesto a todo lo que toca. No, es un proyecto que queremos mucho y lo hemos hecho, sí, con el corazón. Ha sido bien bonito poder hacer parte de Corpografías. Antes, muchas gracias a ustedes también por invitarnos y la verdad estamos muy emocionados hoy de poder compartir Mugamboe. Ahorita a las 4:30 se va a estrenar por Facebook y por nuestro YouTube, porque la idea, pues como se hizo este material, es que se comparta y que se conozca. Entonces también la idea es que puedan entrar y compartir el material. Entonces, para que recuerden también todos los que nos están viendo, que a las 4:30 pueden entrar nuevamente y compartir ya el cortometraje sobre. Y Olga, no sé, o Melisa también... invitar a los que nos están viendo a seguir Corpografías, la página, cómo lo pueden encontrar. La página está en proceso de migración, pero como ya sabes que a veces la tecnología sufre de indigestión, está un poco lentilla, pero por ahora se puede conseguir dentro de un enlace de la biblioteca de UDA, pero de pronto le pasamos el enlace a ustedes en Sentarte y no, lo pasan por sus redes. Pero ya en esta semana, en estos días, va a estar completamente migrada para poder accederla. Y pues yo lo que quería decir, se me ocurrió pensando un poco en lo que habla esta, es una teórica de performance, Diana Taylor, que habla de la diferencia entre el archivo y el repertorio, y dice que el archivo es lo que uno conoce como papeles, libros, cosas que uno pone en biblioteca, texto, ¿no? Y el repertorio es algo que viene de memoria, de cuerpo, de prácticas corporales, y lo que lo que veo interesante en este proceso ha sido de que el repertorio de ustedes, ¿no? De la historia de Gunadule, de la memoria de Gunadule, se ha mantenido a través del tiempo. Entonces, ahora se ha puesto en un archivo digital, que es como una parte de un texto, pero es como que más, es una versión como que más elaborada o más expandida del concepto de archivo, porque no es de archivo a repertorio, es de repertorio a archivo digital. Entonces, esa relación la veo muy interesante, pero para mí lo más importante es, como han dicho todos ustedes, que es para el pueblo Gunadule, para la pedagogía, para abrir conocimientos más allá de los conocimientos limitantes de la colonialidad, y por eso les agradezco muchísimo, porque para nosotros en la investigación era muy importante tener voces de las comunidades colombianas afro e indígenas y el arte producido por ustedes, los procesos de memoria y procesos de artísticos y corporales. Así que por eso le doy muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado y por seguir compartiendo sus conocimientos con todos, especialmente conmigo, que no soy colombiana en sí, no crecí en Colombia. Así que muchísimas gracias.
Gracias a todos realmente por hacer parte de este proceso y agradecer siempre. Nueve Gambi. Gracias. Quisiéramos si el público tiene alguna pregunta o algo final que quiera decir cada uno de ustedes para cerrar este evento. Empecemos por Abadio, entonces. Bueno, solamente para los compañeros Gunadule que nos miran, que nos escuchan, que lo están sintiendo desde Panamá. Mugamboé, o sea, la primera matanza en tierra firme ocurre en Necoclí, que hoy se llama Necoclí. Y nosotros, Gunadule de Antioquia, estamos cerca a 30 minutos de Necoclí, que era nuestra comunidad. Que hoy lo que nosotros llamamos Ibgi Gundiwala, o sea, Caimán Nuevo. O sea, que el territorio, lo que es Makila Gundila, Makila Gundiwala, Ibgi Gundiwala, son dos comunidades que quedan en la historia, territorios ancestrales. Cuando llegaron los españoles, nosotros ya estábamos allí. Entonces, es para decir, cuando llegaron a Necoclí, ellos lo llamaron San Sebastián de Urabá, o sea, es la primera población que funda los españoles en tierra firme, que es en Necoclí. Y luego se fueron a Santa María la Antigua del Darién, que sería la segunda población. Aquí aparece como la primera población. ¿Por qué? Porque aparece como que tuvo mayor tiempo. Porque Necoclí no pudieron estar mucho tiempo porque hubo muchos enfrentamientos que no pudieron resistir los españoles y tuvieron que irse a otro lado que hoy se llama Santa María la Antigua del Darién. Yo quería puntualizar eso, me parece muy importante. Y entonces allá en el Chocó, que hoy está Nela, lo que dice, nos recuerda a nuestro hermano maestro Edgar, es ahí donde se recrea en lo sucedido en Necoclí, ahí en esta tierra de Tanela y en Santa María la Antigua del Darién, cerca por ahí, donde los abuelos, las abuelas recrean esa música Mugamboé. Así que ese Mugamboé no es ahora, sino de hace siglos que los abuelos y abuelas han recreado. Y eso es lo que simplemente hacemos recorderis con otro que es la imagen. Antes es por las danzas, ahora es el imagen que nos regala la producción de ustedes, Olo, con su equipo. Simplemente también quería decirles que hay una historia también de tanta sangre que se derramó en Necoclí, se convirtieron en lagunas, que hoy es la laguna Marimonda y la Salada, que hay detrás de Necoclí. Y la población de Necoclí hoy se alimentan de esa agua. Todo el agua que llega al municipio de Necoclí llega de esa laguna Marimonda. Yo quisiera que algún día a ustedes quisiéramos que fuéramos a visitar esa laguna hermosísimo, todavía ese ecosistema que hay en Necoclí. Yo los invito para que vayamos a hacer una ceremonia de gratitud, porque ahí está toda la fuerza de nuestros abuelos y abuelas que entregaron su vida, que derramaron su sangre para reivindicar los derechos de nuestros pueblos, que hoy todavía lo estamos reivindicando. Así que muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo que hoy nos regala este fabuloso memoria en una imagen. Muchas gracias. Muchas gracias. La investigación en realidad la hacen ustedes. Nosotras somos solo un humilde medio. Pero el conocimiento y la palabra y la investigación es de ustedes. Mil gracias de nuevo. A sentar a Edgar, mil y mil gracias por esa labor valiosa de difundir Mugamboé dentro de Makila Gundiwala. Edgar, muchas gracias. No sé si nos quieras dar un último mensaje de las niñas y niños. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, a Laura, Olo, Juan, mil y mil gracias de nuevo y pues seguiremos adelante con las series. La próxima serie es el 6 de mayo y se trata sobre la investigación territorial, o sea, va a haber más enfoque en qué se hizo en cada territorio durante los viajes de campo y esa va a ser dirigida por la coinvestigadora del lado de UDA, Marta Domínguez. Así que el 6 de mayo, a esta misma hora, no, nos veremos por acá. Es a las 6 p.m. el próximo 6 de mayo. Ah, ok, bueno, viste. Estuvo cambio. ¿Qué haríamos sin usted? No, bueno, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por acompañarnos, también a todas las personas que estuvieron acá acompañándonos estas casi dos horitas. Y bueno, no, le reiteramos la invitación para que vean y compartan Mugamboy. Sí, Nuegambi a todos. Felices realmente por fin estrenar Mugamboy. Mucha gente lo había visto antes. Gracias. Y las palabras han sido muy bonitas. Pues son palabras que nos refuerzan a nosotros para seguir creando estas historias. Y bueno, y saludo al Festival de Arte Dule de Panamá, que por ahí ya me escribieron diciendo que querían tener a Mugamboy en el festival este año, entonces ahí estaremos, y los que quieran tener Mugamboy, solo es que nos escriban, y bueno, Mugamboy está para todo el mundo, entonces abrazos, Nueve Gambia a todos los que estuvieron conectados viendo toda esta transmisión. Realmente tuvimos muy, muy buena audiencia. Agradecerles también por tomarse su tiempo y vernos a nosotros. Y abrazos y gracias a todos. Nueve Gambia. Gracias. Nueve Gambia. Nueve Gambia. Nada de nada.